chaman aquí a un terreno para tener ahí un pimentín, una... O Marta, harta. Vale. ¿Había algún terreno comunal? Para que para todo... Sí, que fuese así do povo... Ahí, o tanque, por ejemplo. Ahí, que le decimos ahí o tanque, hay una... É unha charca grande que está aquí de agua, ¿eh? Entrando á esquerda, sí, vindo para aquí. Ahí. Vale. Entonces isto agora van poblado de Alcornaques, isto é de Ferreira, pero logo yo después non sei se ten máis grande o término, non sei. Non sei. Vale, vale. Moi ben. Teño aquí algunhas frutas, tamén para ir coñecendo as palabriñas e as pronuncias. Por exemplo... Unha manzán. 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 Creías teñidos unha manzán. E a árbore que está? Ou, como digo, a árbore, o árbore... Como é? Árbol. O árbol. O árbol. De manzáns. E como se chama? Manzeiro, manzanceiro... Manzanero. Manzanero. Vale. A laranxa. Un laranxero. Vale. Cando tiramos a casca da laranxa... Pelamos a laranxa. Estamos pelándola. A cáscara da laranxa. E dentro tenes unhas partes que se poden separar? O gamán. Gamán da laranxa. O gamán da laranxa. Moi ben. Moi ben, moi ben. As cerezas. Cerezas. O árbol? Un cerezo, os cerezos. Os cerezos. Moi ben. Un cerezero, un cerezero. Pode ser tamén. O que ten dentro? Que... Ozo. 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 Vale. Dun melocotón e ozo tamén. Ozo tamén. Dunha aceitona? Tamén, ozo de aceitona. De pois, é dunha melancía? As pebitas. Vale, ese xa é distinto. E de unha uva? De unha uva, os pipos da uva. Moi ben. Vamos ver. Tenho aquí outras. Estas. As castañas. Un castañero. Castañero. E onde está a castaña que ten eses picos? Le chaman algo para que teñen unha carta. Pois non pasa. As nueces. Unha nuece. Unha nuez. E o árbol? Pois tampouco non sei como te chama. Será noceira, nogueira, nogal... Vale. Tampouco. Esta sí. As aceitonas. Hai lobera. Moi ben. Ainda hai producción de aceite aquí por esta parte? Sí. Na Monto, pero hai algo. E onde se vai facer? A Valencia. A Valencia de Alcántara. E o lugar onde se fai, como le chaman? E lagar? Lagar. E lagar. Almazara? Tamén almazara, tamén. Aquí había unha que está aquí traindo, daí de donde van desa comer, donde está. Se ve a caza esta, a primeira na segunda, e tú era aí antes a almazara. E cando agarraban o aceite, según de quen fora, cando moíamos nas, entonces díamos cunha rebanada de pan, un día que facíamos o aceite, a facer unha tibarnia, que se chamaba tibarnia. Mola enxían de tostaba o pan, e logo se le detaba o aceite por riba, que agora tamén te faz. Pero antes de tostaba no lume e la podía salir te detaban o aceite por riba. É unha tibarnia. Unha tibarnia, sí. Sí, señor. Cando cortamos unha rama dun árbol para colocar no outro. Hizo un ser... Está insertando. Insertar. Vale. Que máis? Teño por aquí foto, porque eu teño que evitar sempre
na medida posible dicir non as palabras para non interferir. Claro, sí. O que come aí a ovella, eh? Herba. E no medio da herba parece que crecen así unhas... O galanitos, o... Máis xenérico, o nome xeral, para rosa, os galanitos... Os galanitos, tamén poden ser margaritas... E todo iso son que? A margarito, galanito... Son flores, non? Flores, moi ben. Que iso é un galanito. Mal, chamanlle galanitos, esos amareliños... Porque as margaritas non son aí. Margarita é máis branquinha, que é o de dentro da margarita. E se sembra, estas non saen por aí. Aí padece o galanito blanco ou o galanito amarelo. Ah, vale. Vale, vale. Que crecen silvestres, non? Claro, claro, claro. A amapola tamén crece a cina silvestre. Ainda hai unhas poucas. Claro, sí. Sí, señor. Que antes o galanito amarelo nos facíamos collares e pulseras. Cando éramos pequenas. Entretíamos a cena, le tirábamos o rabo e le pasábamos cunha liña, ca agulla, e nos facíamos os collares. Sí, señor. Nisso nos entretíamos. Non como agora, non? Que están... Vamos. É verdade. Este? Isto é musgo. Musgo. Crece así onde hai humedade... Sí. Isto se agarra para cando... Facíamos antes o nacimento, en Navidad. Para facer o... Sí, señor. E iso... Nas le dicimos tortullos. Tortullos. Tambén, de maneira xeral, para todos eles. Claro, sí. Despois se van as clases, pero son tortullos. Moi ben. Pois teño aquí esta plantinha, que pa ir para onde está o castillo, o cemiterio, cheira moito isto, hai bastante. Iso é aguardente. 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 Moi ben. E outra planta aquí... O pé dos ribeiros, dos fondos... Si, pero... Porque eu non sei. Aquí non hai moito, porque nos dixo Agustín, dixo que aquí non se dá. Aquí non hai, dixo. Iso sabes cando o traía, que eu me acardo, o traía nas cerexas, para que non se puñeran, para que non deran unha ca outra e non se puñeran máis. Entón, cando dían aquí, como a muller que día a Valencia a comprar para venderlas aquí, entón, claro, traían unhas poucas e para que non se le deran cabo, traían as follas estas, aí entre elas, para que non deran unhas ca as outras, para que non te deran cabo. Sí, señor. Pero non é unha planta que se vexe por aquí, por os camiños e tal. Pois daquela... Aquí non. Daquela nada. Esta sí que supoño que se verá. Isto son artigos. Eso en plural, non? Un só sería? Un artigán. Vale. Un artigán. E despois, esta planta, que é así como un arbusto que bota as floriñas amarelas. Iso é a retama. 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 Moi ben. Moi ben. Dicía que non sabía e mira se sabe, sabe todo. Estaban as uvas, a parra. A parra. E cando están así todas xuntiñas? Un racimo de uvas. Racimo de uvas. E cada unha delas, un vago de uva ou... No. Un racimo, non le dicimos aquí un racimo de uvas. E se quitamos as uvas do racimo, o que queda? Que como... O rabo. O rabo. O rabo. Moi ben. Moi ben. Polo viño xa non lle pregunto porque dixe Agustín que aquí non é terra de facer viño. No. Pero seguro que teñen un nome para o que bebe moito viño. Borracho. Moi ben. Borracho. Moi ben. Supoño que cando era pequena nin sequera naquela altura había xa moiños deses de ribeiro e tal. No. Onde se facía a fariña? A fariña en Cedillo, había un muño ali en Cedillo, e daqui tían ali a Cedillo a moi. Xa ti xa motorizado, xa... Non sei tanto, igual me parece que le daban barta aos burros. Había burros para darle barta, sí. Porque outro día me explicaba unha amiga miña que os abuelos ceis eran de Cedillo. E entón tiña ali burros, e entón le chamaba
Mamá, ¿cómo le decía a los burros de Utibacharé? ¿Qué? A los burros de Utibacharé. ¿Aburrada de Utibacharé? ¿Cómo era? ¿Aburrada? ¿Qué? ¿Aburrada? ¿Aburrada? ¿Aburrada de Utibacharé? ¿No sabes? Y tú eras el intendillo. Y era que tenía muchos burros para darle barta o... Ajá. Sí, señor. Y fue un guardia de aquí, mató a los burros y mató a las tres pezuas que estaban allí. ¿Por qué? ¿Y cómo era nadie? La voz te lo digo, porque te le meto. Yo que tengo una locura que agarraría. Y cuando llegó aquí, ahora no me sé cómo dice. No me acuerdo cómo fue que dice. Que había matado a tres pezuas, pero le dio un nombre, pero ahora no me acuerdo cómo me dice pues, a mí. Llegó aquí a base, no estaba bien. Claro. Llegó aquí a base, que había base, y dice, vengo de hacer un crimen y he matado, pues no me acuerdo, como me decía a amiga esta niña, porque era familia tuya, y había matado a las tres pezuas que estaban allí, los muertos. Mató a todos, los tres. Y cuando llegó aquí a base, o dice, y entonces, como dice aquí en base, cuando usted supuso que habían muerto las tres pezuas de estas, pues enseguida o agarraron porque ya sabían que era él, un guardia civil. Daría yo un... Sí, le daría un ramo de locura, exactamente. ¿Qué ramo de locura tampoco usted dice? No me acuerdo ahora como he dicho esto, pero no sé cómo no se dice. No es una expresión, sí. 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 Foi sin llegar a acabar. Sí. Bueno, pues era un muiño. ¿O que atendía el muiño? Era un molinero. 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 Vale. ¿Y cómo se le pagaba a un molinero? No me preguntes porque yo no sé. Bueno, cuando digamos era allí, me parece que se le daba parte de la fariña, ¿no? Vale. No una, cuartilla o una fanega, según que no era. Me imagino que le daría. Llamaban de maquilla eso. A maquila. Maquila. Maquila, vale. ¿Tú cómo habías dicho? Maquilla. 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 Maquilla o maquila, eso tampoco. Exactamente tampoco lo sé decir, pero vamos, que era cina. Vale. Pero. La primera que dije fue maquila, sí, la que llevo sí, a la cabeza, vale. Sí. Vale. Aquellas cosas así redondas para la fariña. Mamá, ¿para moer fariña cómo era? ¿Qué? ¿Eh? Que para moer fariña, ¿cómo se llamaba? Un farnero. ¿Farnero? Sí. ¿Cómo era? Sí, para moer fariña, ¿cómo se llamaba? No sé qué. Para moer fariña, ¿qué cómo se llamaba? Para moela, para hacer pan. ¿Para hacer pan? Sí. ¿A farilla? Sí. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se moía? Él no sabe. Era un farnero. Agarraron los cordes o como era. Abajo en no mezán hay una. Ahí. Está una colgada no. Ahí me desecharon. Sí. No me. Sí. Abajo está. Y la agosta también. Ahí abajo está. Sí, las maderas estas que había para mesela, para que entra la para que está ahí la farina. Y lo que se mesía ahí era el farneiro. Claro, sí. Y lo que quedaba por arriba, caía la farina más finita. Los farelos. Farelos. Muy bien. Para hacer el pan. Era un tabulero. Tabulero. Y una... Que hacías en la casa. Sí. Ainda lembra disso, sí. Tomá y tal vez. Eso, vía, eso me efecto, no, pero vía ela. Y la hace a macera. ¿Y lo que se bota para que el pan crezca? Y eso era. Mamá, ¿qué? ¿Qué era lo que se le daba a Opa? ¿Qué? ¿Qué era lo que se le daba al pan? ¿Para que creciera?
O fermento. O fermento. La levadura. Lembra como se facía o pan? ¿Qué? Si lembra como se facía o pan. Si se acarga como se facía o pan. ¿Cómo se facía? Sí. ¿O pan? Sí. ¿A facer o pan? Sí. Agarrabas un pedazo y atabas a silla. Sí. Y luego asuntabas. Sí. Asuntabas a cuatro. A ver, tráela para acá. Luego las. Sí. La y se ponía ya en te asuntaban así, en la cepuña redondo, ves, te facía así, te facía así, te asuntaban todos los picos, ves, y quedaba así. Uh-huh. Y luego después ya facías así, y luego con un cuchillo le facías los cuatro cartes. Eso me acuerdo de verlo de facer. Uh-huh. ¿Es decir alguna cosa? No sé. ¿O qué quiere decir? Porque en algún sitio era como si lo bendecir, entonces decían, no sé qué. Ellos hacían que le hacían cuatro cartas, ¿sabes? Uh-huh. No sé. Vale. Y cada una tenía, me ponía un tina para que después se operan cuál, cuando metían un forma, para que se operan cuál era uno y cuál era otro. Uh-huh. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, no. Muy bien. O de tal dice porque hay sitios que como si fuera una bendición, que este pan, no sé qué. No, aquí eso no me acuerdo de eso. No se acuerda de eso, vale. Entonces era o formento, o forno, aparte de fuera del pan, que queda más duriña, ¿cómo es? Codia, coida, codia. A codia do pan, a codia do pan. ¿Y o de dentro? O miolo. Miolo, muy bien. Vale, vamos así.